sí va a haber una afectación al quehacer científico en general, porque el recorte presupuestal pues es inminente. No obstante, lo que yo sí digo es de que las actividades se van a seguir realizando, quizá con reacomodos, con reajustes, con menor presupuesto. Debo decirles que en Sinaloa tenemos un guardadito, porque este año, bueno, ya nos están depositando gradualmente lo de las multas electorales. Van a ser 24 millones de pesos para INAPI, y lo que quiere decir que nosotros vamos a estar en capacidad para convocar a proyectos de investigación y sembrar.